consiste en que en el curso de gastronomía para empresas turísticas nos dividimos en grupos de 4 o 5 personas, en los cuales cada uno, en este caso, eligió una provincia de Costa Rica y desarrolló un platillo tradicional de allí. Algunos, como somos un grupo mixto, porque en la parte de inglés, esta actividad, esta actividad gastronómica, incluye tres cursos diferentes, el cual es inglés, contabilidad y gastronomía. Entonces, como tenemos algunos compañeros de inglés, ellos también desarrollaron un platillo, pero no estaban tan a la provincia, pero igual son platillos costarricenses. ¿Y cómo les está ayudando esta feria en su proceso de preparación como futuros profesionales? Pues en los temas de la administración y también de la preparación, tanto de sacar el tiempo para preparar el platillo y también pues tenemos que tener un informe de contabilidad, entonces eso nos va a poner a, bueno, relativamente poner en práctica lo aprendido en clase, cómo estaban los resultados, donde tenemos que poner los ingresos y los gastos que incurrimos, tanto pues obviamente en la compra de ingredientes, pero también los gastos diversos como fue como los Ubers y cosas así para llegar de un punto a otro. Y los utensilios. Como bien lo explica, estudiantes de turismo de la Universidad Nacional, específicamente del curso de gestión empresarial con énfasis en turismo sostenible, participaron en la segunda feria gastronómica que se llevó a cabo en el campus de Pérez Celedón. Los estudiantes llegaron cargados de platillos que fueron expuestos con el fin de compartir la variedad de productos que hay y también la forma en que se pueden elaborar los platillos. Los participantes se mostraron muy complacidos de participar de esta actividad.